En el video de hoy veremos una tanda publicitaria emitida por Canal 9 en diciembre de 1980, 25 de diciembre de 1980, porque creo que es en la Navidad de 1980. Veremos publicidades bastante interesantes. Una Pepsi que es más dura que el concreto. Yo no sé si me tomaría esa Pepsi. Espero que les guste. Vamos a ver esta tanda publicitaria de diciembre de 1985. Te miraba de afuera. La ñata. Mini ideas, mendicrim. Espuma de frutas. Prepare una taza y media de puré de frutas frescas. Mezcle con mendicrim y agregue media taza de azúcar, jugo de medio limón y dos claras batidas a nieve. Distribuya en copas y enfríe. Los postres más ricos se hacen con Mendicrim. Gran éxito, 20 exitazos, el continuado del chamamé. La bailanta bien maceta, pídalo así, el continuado del chamamé, en LP y cassette. Adquiéralo en su disquería. Ser Zenit, la última palabra, porque ser Zenit es ser siempre más en calidad. Más en servicio técnico, con una red en todo el país que le asegura su inversión y su tranquilidad. Y ahora, la tecnología más avanzada es System 3. Una nueva dimensión en televisión color. System 3, la última palabra de Zenit. El color, ¿verdad? Adquiéralo en Ciudad Frávega. El que ríe volando ríe mejor. ¿Y dónde está el piloto? Nunca las carcajadas volaron tan alto. ¿Y dónde está el piloto? Hoy estreno Cines Metro Santa Fe 1 Alfa. Pepsi presenta su nuevo envase plástico de 2 litros. Liviano, resistente. Más liviano que el vidrio, el nuevo envase de Pepsi, con más capacidad, tiene tapa a rosca y es descartable. Pero lo mejor es que es liviano. Y fuerte. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso existe OSECAC. Porque sirve. Sirve. Para que una vida nueva, chiquitita, recién llegada, se encuentre con dos sonrisas despreocupadas. Sirve para que dos vidas largas, trabajadas con decoro, se encuentren con mil paisajes al cumplir sus bodas de oro. Sirve para hacer más blandas las horas duras. Sirve al capacitar, sirve al asesorar, sirve a lo más sublime, la formación de un hogar. OSECAC sirve. Marshall, tecnología internacional. ¿Mejores? No hay. ¿Y que vos también usás tamango robots, gordo? No se dice tamango, niñito. Se dice calzado deportivo. Sí, señor. Hay que hablar con propiedades. Se dice calzado deportivo robots. Son polenterías, ¿eh? Nueva versión en calzado deportivo. De afuera. Bueno, acá había bastantes publicidades. Increíblemente pasaron 40 años y cambió muchísimo la publicidad del CAC. Si hoy la pasarían en la tele sería muy polémica, porque hoy en día un jubilado ni siquiera llega a fin de mes para hacer las compras del supermercado. No le llega ni para, no puede ni comprarse medicamentos, es algo muy triste. Y país de otro país.
parece. Es triste la realidad que se afronta hoy en día en el país, no solo para los clubs, sino en general. Muy interesantes publicidades. Acá hay un disco de una banda que ni la conozco, Mendicrim. La, ¿cómo se llama? La Bailanta Bien Maceta. No sé, en mi vida lo escuché. Zenit, televisor Zenit, ¿dónde está el piloto? Pepsi, qué lindo logo de la Pepsi. 5.400, en cualquier momento va a costar eso. Bueno, Marshall, heladeras Marshall. Acá hay una publicidad de calzado deportivo Robot. Domingo que tiene dos calzados distintos tiene. Tiene un par y un par de cada zapato distinto. Tiene unos azules y unos naranjas. Creo que es así o está totalmente colorada la cinta. Este pibe no sé quién es. Hay algunos que han dicho que puede ser Porcel Junior. No se sabe. Y nada, espero que les haya gustado esta publicidad de diciembre de 1980. Y nos reencontramos la próxima. Espero que tengan una excelente noche. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.